gigas para siempre. Sí, para siempre. En nuestra red 4G One. Más WhatsApp ilimitado por 2 años. Y no vamos a parar. One, nadie te da más. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestros nuevos lanzamientos. Desde Santiago, capital de la República de Chile, este es el resumen de las eliminatorias Rusia 2018. Esto es Caiga. ¿Quién caiga? ¡Pulga! ¡Vamos, Chaguse! ¿Todavía existe? No, es verdad. Es verdad. ¿Que volvieron? Volvimos, sí, sí, sí. Que los amo, me encanta hacer eso. ¿En serio? Sí, entonces, puta, no te puedo molestar. ¡Chaguse! 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 A mí me criogenizaron hace 10 años. Nos mandamos. Nos cobró penal. Se nos vino la noche. Terrible. Para mí, el niño es de la concepción hasta la muerte natural. Pero si seguimos así, la vida comienza en la erección, digamos, porque un esperma sería la mitad de un niño, ¿o no? ¿Los actores son seres humanos? Yo creo que sí. Ahí en el boom. Ahí queda taponeado. Pásame el sticker. Por acá. Le tiramos la mufa. Martín Lieberman. La mufa. Trata de ser respetuoso un poquito, ¿ya? Mamón. Sé que te cuesta, pero trae, inténtalo. Profe, Zampa. Uy, miró, sintió el acento chileno. ¡Alexi! ¡Pastores, vamos! ¡Gary! ¡Grande Messi, pulga! ¡Eu Vargas! ¡Eu para CQC! ¿Pero leas tú? ¿Tienes novia? No, por ahora no. ¿Todo el día? Sí, por ahora. Esta no es grande. ¿Cómo se entiende que en estos 2 partidos Chile haya tenido que ir perdiendo para que te animara a hacer los cambios? Y segundo, ¿cómo se justifica que con el nivel de Alexis Sánchez en este partido se haya mantenido en cancha? Te lo pregunto respetuosamente. Sí, yo también respetuosamente creo mucho en las funciones que tienen cada uno de las personas dentro de un estado. Y mi jefe lo piensa así. Pero estamos acreditados y no nos está dejando preguntar. ¿O no conviene contestar, Marco Antonio? Sí. O a veces mejor no responder. Estamos casi fuera del Mundial, Pisi. UOM trae de regreso a tus pantallas al mejor anti-show de la televisión chilena. Caiga. Quien caiga. Dos y media del día, ya más de 3 horas de que arranque el partido. Caiga quien caiga, ya ha llegado hasta el estadio Hernando Siles de La Paz, donde se va a bregar este partido siempre pacífico, siempre tranquilo entre chilenos y bolivianos. Puedes ver que a este lado ya están apostados muchos hinchas chilenos. Y un poquito más allá están los bolivianos. ¡Chao, Chile! ¡Chao, Chile! ¡Chao, Chile! ¡Chao, Chile! ¡Chao, Chile! ¿Lo han tratado bien los bolivianos? Todos curados, todos con la caña. No hubiéramos esperado eso de ustedes. Ustedes ya han lanzado, todos estamos, pero... A ver, ¿cuántos de los que están arriba me pueden hacer el 4? A ver, hazme el 4, por favor. ¿Tecito de coca tomaron o no? ¿O tomaron coca sola? Son 8.000. Un hincha de Coquimbo. Señor, ¿usted cree que al equipo le pueden faltar un par de piezas? Se le fueron los teclados del piano, ¿no? Tengo 2 expulsados, no me llamó la atención tu cartel. ¿Me lo lees, por favor? No necesito guerra para recuperar lo que es mío. ¡Viva Bolivia! ¿Y lo que es tuyo, qué es lo que es? ¿Los puntos? No, lo que de ustedes no son los puntos. ¿Para ustedes hoy día hay que ganar a toda costa o no? No nos interesa ganar. Lo importante es hacer quedar mal a Chile. Si ganan hoy, ¿cómo va a celebrar? No, lo celebramos nosotros normal. Estamos acostumbrados a ganar en la altura. ¿Y si pierden, va a llorar como el chavo? Y de este lado, Bolivia, de este otro lado. ¿Es un partido especial jugar con los chilenos? Claro, pues claro. Toda la vida, pues. ¿Ustedes creen que hoy día va a ser un partido pacífico? ¿Pacífico? No va a ser en la tribuna. En la tribuna, ¿no? En la cancha, sí, en la tribuna, no. Igual nosotros siempre fuimos buena onda con ustedes. ¿Cómo nos van a cagar hoy día? Déjenos ir al Mundial. Cada vez... Es parecido a Luis Dimas. Nunca te diré. Tenemos a Luis Dimas. Más parecido a Juan Gabriel, yo lo encuentro. ¿A usted como Juan Gabriel también se lo entierran o no? Igual. ¿Se lo entierran igual? Sí, igual. ¿Cómo esa? Vamos al Noa.
¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Algún pronóstico para el partido de hoy? Ninguno, simplemente esperar que gane la selección boliviana. No. Claro que sí. Nosotros en Chile, a los oficiales que se visten con ustedes le decimos Paco. ¿Acá cómo les dicen? También lo mismo. Ah, Paco. Claro, es el cariño que tiene la gente con nosotros. Allá les dicen Paco Culeado. ¿Acá? Acá no. ¿Nunca les dicen Paco Culeado? No, nunca. ¿A usted le dicen? No. Gracias a Dios, bien, no sé. Todo es posible. Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad a veces. A veces. A veces. Pobrecito. Sí, verdad. Oh, los carnavales, los chatos rojos de Arica. ¿Cómo se llama? Los carnavales. Un saludo para los cabros de la bola, los Golden Rabbit, los quiero harto. Saludos a los piñones. ¡Vamos, Seguse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguse! 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 Tómele bien la cara a algunos que están con prontuarios que no podían salir de Chile. Están todos acá, mírenlo igual. Se pueden poner de lado para ver cuáles estaban con prohibición de salir del país. Se pueden poner así. ¡Vamos, Seguse! ¡Sí! ¡Seguse! 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 ¡Caiga quien caiga en Bolivia! ¡Viene llegando la selección chilena! ¡Con la maleta llena de sueños! ¡Porque nos jugamos la vida contra los bolivianos a 3.800 metros de altura! ¡Vamos, muchachos! ¡Ahí viene Pizzi! ¡Vamos! ¡Vamos, Pizzi! ¡Alexi! ¡Alexi! ¡La figura, Alexi Sánchez! ¡Cari! ¡Cari! ¡Ahí está el ídolo, la sangre de este equipo! ¡Edu Vargas! ¡Edu! ¡Edu para Seguse! ¡Claudio Bravo! ¡Mago! ¡Mago! ¡Para Seguse, Mago! ¡Arturo Vidal! ¡El rey se va acá! No fue culpa mía, no fue culpa mía. Y todos los sueños nos metemos hasta el estadio. Termina la primera parte, la previa de lo que es este importante y pacífico duelo entre chilenos y bolivianos. Nos metemos de lleno en el partido. Mira, aquí nos encontramos en la previa del partido. ¿Somos nanos, no? No, nosotros somos jóvenes todavía. ¿Viene Evo Morales? ¿Por qué me está entrevistando? ¿Viste? ¿Viene Evo Morales, güey? Porque no ha llegado. ¿Qué le preguntaría a Evo Morales, por ejemplo? Si le hicieron bullying cuando chico. Yo creo que es una pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por lo defensivo que anda siempre? Sí, porque yo creo que es como yo, el prototipo del buen que sufrió bullying permanentemente. Jefe Gorgori, ¿cómo encararía el partido de hoy? Jefe Gorgori estaría tomando cerveza, obviamente, bueno, en el bar de moda. Por ahí andamos. Sí, obviamente. ¿Qué pasó después del planchado? ¿Se fue toda la mierda de vuelta? ¿No? En la tortura del guatón. Si el guatón nació guatón, iba a morir guatón. Es muy difícil trabajar con el ego de Palma hoy, ¿o no? Estamos a la altura, yo creo que aquí estamos más o menos preparados para el Negro Palma, bajamos el nivel, digamos. Acá sí, ¿no? Claro. Sí, ahí de fondo está el Negro Palma, la estrella del relato. Negro, ¿cómo estás? ¿Te apareciste? Sí. ¿Cómo no íbamos a aparecer? Mira. Nadie pregunta lo que hay que preguntar. ¿Cómo estuvo la previa, Negro? La previa, ya llevamos una hora hablando weá. Sí. Pero tenemos convicción, entonces lo hablamos con disciplina, la verdad. Pichi, se te ve relajado. Sí, pero acá nadie me rompe los huevos. ¿Y Borgi? Opa, Gangnam Style. Esta es la de hablado 100% boliviana, señoras y señores. Que quede eso muy claro. ¿Y el mar de quién es? El mar es de todo el mundo. El mar es de todo el mundo. ¿Esto es parte siempre de la seriedad de la prensa boliviana o no? El gráfico, la mejor revista de la Argentina, obviamente hay póster. ¿Así calientan ustedes los partidos? Pero por supuesto hay que ver la belleza que hay siempre en Latinoamérica y el mundo. ¿Podemos cerrar el contacto con el baile de...? Y claro, el baile chileno ese. Chilenos, un saludo cordial. Estuvimos en la Copa América, nos trataron muy bien. Pero ojo, la diablada es boliviana. En este salón que está ahí, palco oficial, en cualquier minuto arriba y pone su figura el presidente boliviano. Lo esperamos. Ahí viene, me la juego todo como Caselli en un metro cuadrado. Presidente, ¿se tiene fe para el partido de hoy o no? Pues el otro lo vamos perdiendo, ¿no? Sí. Caiga quien caiga, ha llegado hasta el Estadio Centenario de Montevideo. Hoy venimos a cubrir el superclásico sudamericano, Argentina versus Uruguay. Te mostramos todas las eliminatorias de Rusia 2018. Domingo por la mañana, el Chiva Mogli. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. 1:30 de la tarde, hora en Uruguay, Montevideo, Hotel Sheraton Montevideo, sector de Punta Carretas, Prensa Nacional.
uruguaya, prensa argentina y la prensa chilena. Aquí la prensa chilena. ¿Su nombre? Nicolás. Nicolás, usted es pequeño, ¿no? Pequeño, 18 años. ¿Qué? 18 años. Están saliendo sus primeros pelos. Los primeros bigotes. Los primeros bigotes que tiene. De Chile. De Chile. ¿Le puedo mandar a un amigo chileno? ¿A quién? A Tomás Sánchez. ¿Qué hace Tomás en Chile? Nada, un compañero. Ah, vago, como vos. Sí, más o menos. Un fenómeno, un fenómeno. ¿Pero leas tú? ¿Tienes novio? No, por ahora no. ¿Todo el día? Sí, por ahora. Esta no es gratis, no. No, no. El trabajo. Sí. Falta, ¿todo el día? No, no, no. ¿Una? Dos a la semana, puede ser. ¿Ducha o cama? No, duchita. No, duchita. Duchita. Sí, sí. Ya. No, 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 calma. Ahí, muestra la mano ahí, muestra la mano ahí. ¿Uruguayos todos? Tengo un plan para que pierda Argentina. El bus va a aparecer por acá, ¿cierto? Yo traje un carcamonía, uno de sticker, de Lieberman, el periodista, el colorín. Ese que es mufa, que es yeta. ¿Cierto? Nosotros necesito que ustedes se crucen justo con una carreta, un fierro. El bus va a parar porque van a venir usted y yo le pego el sticker de Lieberman en el bus para yetarlo. Está. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos y vamos arriba a Uruguay, carajo. Vamos arriba a Uruguay, carajo, para que pierda Argentina. Vamos arriba. Igual a mí me importa un huevo porque yo soy chileno, así que y ustedes son hijos nuestros. Pará. Mira los carteles. ¡Argentino! ¡Muestra el cartel acá al capataz! ¡Dale, traidor! ¡Dale, traidor! ¡Puto! Policía uruguayo, ¿cierto? Sí. Perfecto, le hacemos una taponeada acá y yo le pego la foto al bus de Martín Lieberman para mufar a la selección argentina y pierdas con Uruguay, ¿vale? Vale. ¡A la concha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí viene el bus. Ahí viene el bus. Está la poli frenando todo. Ahí queda taponeado. Pásamela. Pásame el sticker. Por acá. Perdón, por acá. Le tiramos la mufa, le tiramos la mufa. Martín Lieberman, la mufa, la mufa. Avanzamos por acá, nos mandamos, nos mandamos. Vamos. Oh, no, oh, quedamos, a ver, por acá, por acá, por acá. Permiso, permiso, prensa. Sí, sí. Prensa, permiso. A la hostia, prensa. Profe, Zampa, profe, Zampa. Ahí, miró, 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 sintió el acento chileno. Baja el arquero de la selección argentina. ¡Pastores! ¡Vamos! Pizarro, Guzmán, Mercado. ¡Mache, no! ¡Mache! 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 Ahí va. ¡Di María! ¡Di María! ¡Icardi! ¡Icardi, Icardi! ¡Cuidado con la mujer de Messi, Icardi! ¡Ahí viene Messi! ¡Grande Messi! ¡Grande Messi! ¡Pulga! 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 ¿Y eso fue todo? ¿No vio algo, no? No. ¿No vio algo? No se ve nada. Yo tampoco, no vi casi nada. Me quedé con la entrada en la mano, pero le pegamos el sticker de Lieberman en el bus. Bien, arrancamos, son las 4 de la tarde, nos encontramos en las afueras del Estadio Centenario. ¿Qué estaba reclamando usted, señor? ¿Algo estaba diciendo? ¿Yo qué estaba reclamando? Que la prensa nos prestara atención porque hicimos 300 kilómetros y nadie nos da bola. ¡No, 300 kilómetros! ¡Claro! Y yo vivo en el campo. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar dos imágenes importantes de la selección uruguaya, ¿cierto? El dedo de Jara. Te quiero. A Cavani. ¿Se acuerdan? El dedo del chileno. Me acuerdo. El dedo, el dedo. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan, no? Sí, ¿usted sí. Qué fanática? ¿Cuántos kilómetros viajó? Yo 300 y... Ok, ok. Y yo vivo en el campo. ¿Qué tiene que escoger usted? ¿Entre el dedo o la mordida? ¿Qué elegiría? Ah, no, yo no cojo nada. Pero una de las dos, está obligada. ¿Eh? El dedo. Ah, la mordida. Cuénteme un poco a la gente de Chile este estadio. ¿Por qué le hizo centenario? Sí, ¿porque hace 100 años que no lo pintan? No, no. Tenemos historia ahí. ¿Todo bien? Soy argentino. ¿Qué te parece San Paoli, que dirigió Chile? No, para mí, yo le tengo una fe bárbara. Sí, pero Chile me sala. ¿Chile? ¿Chile? Para abajo. ¿Pero San Paoli? No, pero sí, si lo tenemos de hijo a usted. ¿Qué van a hacer mejor que nosotros? Nada. No, bueno, pero si le hemos dado clase todo. Argentina, vamos, Argentina. ¿Esperan que San Paoli haga con Argentina lo mismo que hizo en Chile? Y creo que va a ser más. Creo que va a ser más. Se va a llevar más plata que cuando estuvo con Jado en Chile. Vamos a conversar en este estado, pero del Jedi, a ver. ¿Cómo está? Cuénteme un poco cómo está todo ahora en estos momentos. Ah, por ahora está tranquilo. ¿Algún temor hoy día? No, no, la idea nuestra es que salga todo. No, me pregunto sobre Argentina con Uruguay, el partido, ¿que pierdan? Sí, bueno, yo soy uruguayo, ¿no? Pero está, hoy estamos abocados a la seguridad, nada más. ¿Nunca le han hecho así algún desmán raro a usted en los partidos?
Tipo lo que le hizo Jara Cavani, así mientras está en el disturbio, ¿no? No, no, buscamos este... Porque usted sabe, ¿no? Que en el tumulto uno le hacen bromas. Y sí, algo siempre hay, pero está... Pero un Jara Cavani no. No, estamos atentos nada más que a la seguridad, nada más. Si hay victoria de Uruguay. Sí. Y hay tumulto, ¿se va contento o triste? Y bueno, buscamos siempre que esté seguro el lugar, nada más. Y su jarás igual ahí. Vamos, contento igual. Sí. Con triunfo de Uruguay, sí. Sí, bueno. Porque si pierde Uruguay, un jarazo ahí todo mal. ¿Su nombre? Tula, Carlos Tula. Tula. ¿Eh? Tula. Tula. ¿Usted sabe lo que significa Tula en Chile? Ah, sí. 11 mundiales, 9 copas. 79 años. ¿Y el corte de pelo? Bueno, por favor, explíqueme el corte de pelo a los 79. Bueno, soy un pibe. No, 79 años con piercing. Y sí, no. Mira, mira, muestra el piercing. 79. Saben que hay mucha superstición en torno al fútbol, ¿no? ¿Tiene alguna mufa, alguna yeta, algo que le tenga susto, algo que no le guste? Y Suárez. ¿Suárez? ¿Y qué pasa si yo les digo, por ejemplo, Martín Lieberman? Por las dudas se toca al izquierdo. Uno por las dudas se toca al izquierdo. ¿Así? Así, así. O sea, hoy día yo quizás lo yeto a usted. No, porque aparte se enoja. Se enoja, se pone loco. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, los dejo. Vayan, que estén muy bien. Ahí van. ¿Se acuerda la imagen de la mordida de Suárez, cierto? Sí. Y el dedo que le hizo Jara Cavani también. También nos acordamos. ¿Qué prefiere usted? ¿Que le hagan la gran Suárez o la gran Jara? Mira, por ahora ninguna de las dos, pero... Una mordidita chiquita podía ser, pero no. Pero no, la mordida. Carita, ¿no? No, como Jara, no. ¿Y a vos? Yo prefiero... Y depende, a la hora que me lo pregunten, el día en que esté. ¿Por qué? Quizás te digo Jara. Bien, ahora vamos a hacer el ingreso. Tenemos nuestra entrada a Copa Mundial Rusia 2018. Tribuna Olímpica, 7 de la tarde con 30 minutos. Vamos, estamos listos. Cortamos ya y ya empezamos a grabar adentro de la calle. La full es todo. Tienes que buscar rápido un lugar de lugar. Estamos en el sector del uruguayo, así que si hay goles argentinos, no sé si cómo gritar. ¡Arranque el partido! Me dicen que no, autogol de Chile. ¡Qué pelotudeo! Se viene con el Uruguay apretando, apretando a Argentina, Uruguay cagada de Messi y ya no se viene, mira. ¡Golazo! ¡Ale! Adelantado. Tapadísima de Muslera. Tiro libre de Messi. Zafando Uruguay. Termina el partido 0-0. Al parecer estaban dateados. Sabían que Chile había perdido 3-0, así que empezaron a calmarse. No pudimos hacer que perdiera alguno de los dos. Empataron. No tratamos. Caiga a las afueras del Estadio Monumental, nuevamente teniendo que ingeniárselas por todos los medios para lograr ingresar, ya que rebotamos con todo tipo de acceso legal. Es por esto que a partir de este momento me comienzo a despojar de toda mi ropa para intentar pasar piola. Pese a esto, ya nos tienen fichado ahí arriba un misterioso dron que no se despega de nosotros. Chile-Paraguay, a partir de ahora, porque como sea, entramos, está bueno. ¡No puedo creer! Es cierto, es cierto. 0-0. Cibrandolo de la zona caliente, está habilitado. Está habilitado, está habilitado. Gol, 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 gol. ¡Gol! Ya estamos al interior del Monumental. Me he puesto la chaqueta, pero no voy a blanquear absolutamente que estoy por Caiga en Caiga. No tengo ni la corbata ni el cubo de Caiga en Caiga para bajar los flaps y así poder hacer algo antes de que nos raje. Mira, mira ahí que llegó. ¿Cómo estás? No, qué linda, ¿cómo estás? Hola. De Paraguay, ¿no? Yo, no. Chileno. Ah, chileno. Chileno o paraguayo. Paraguayo. ¿Y cómo te has sentido en Chile? Bien, súper bien. Bien la acogida. Los chilenos son súper buenos acogedores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Somos buenos acogedores o súper buenos? Tú eres buena en la acogida. Son dos cosas distintas.
¿Qué tal salió la foto, Patricio? Extraordinario. ¿Qué expectativa viene hoy día? 2-0, Vargas Alexis. Ah, sí. Sí. ¿Tiene optimismo? Clarito. No como su candidata, que parece que no gana nada. Ah, sí, le tengo fe. ¿Con 5 puntos? Es como pensar que puede salir a clasificar Bolivia, ¿no? No, si no va a ir bien. Algunos nos están descontando puntos, pero ya, tranquilo. ¿Por qué me haces así con la mano? No, la costumbre. Por lo que trataron de hacer ahí los amigos argentinos de quitarnos 2 puntos. Ah, usted se refiere al fútbol. Sí, ya. No, yo me refiero a los... Se va. Lucila, un segundo, ven acá. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo te quiere la gente, ah? ¿Eh? Sí. ¿Cómo te quiere? Siento el cariño. ¿Qué darían todos por estar una vez con Lucila? ¡Ay, se cagaron entero! ¡Mira, se cagaron entero! Te pongo en esta disyuntiva. Te regalo, si ella me dejara, una noche con ella, pero Chile no va al Mundial. No hago Chile. ¡No seas mentiroso, weón! Un infiltrado acá, Mario Muti. No puede ser Mario Muti. Además, nunca vino al estadio Mario Muti. No puede ser él. Debe ser parecido. Nadie más parecido al de Volver al Futuro, usted, Mario. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todos los días me dicen que me parezco a Mario Muti de los Jaivas. Pero usted, con más talento. Ay, Mario Muti. ¿De dónde sacaron a este? ¿Viene con el café cargado? No, a ver, suave. ¿Puedo probar o no? Sí. Suave. ¿Tiene como... esto tiene algo? Bueno, como buen músico, siempre poniéndole. Tiene una gotita de azúcar, ¿no? Sí. No, Marito, lo más grande. Le vamos a robar cámara al de Meca, mira cómo le vamos a robar al de Meca. Juegue Bolivia con Chile. Sí, voy a estar ahí. Va a jugar en Bolivia en La Paz. Obvio que voy a estar apoyando a mi selección boliviana. Oye, ¿tú te acuerdas de un programa que se llama CQC? Sí, ¿no? ¿Ubicas tú a Sebastián Izaguirre? No. Ojalá que no. Ya te voy a dejar. Ojalá que... Gracias, Rodrigo. Gracias por el pase. El último pase. Bueno, ¿cómo está, mija? Muy bien, mijo. Qué bueno. ¿De dónde es usted? ¿De Bolivia? Santa Cruz, Bolivia. ¿Se puede dar una vueltita, por favor? ¿Sí, me da? Sí, claro. Yo le doy todo lo que quiera, mi amor. Todo lo que quiera. ¡Wow! Ah, bueno. Me dieron ganas de revivir el CQT. ¿Te podrías poner el celular? Claro. ¿Sí? Que no se te caiga, por favor. Que es un iPhone. A ver. ¿Entra o no? Sí. Te juro que entra. Entra todo. Qué bien. Qué bonito. Ahora está calor. Maite, para CQC. Ven, no te arranques. ¿Cómo estás, papá? Al único que saluda es a Caiga. ¿Cómo estás? ¿Con qué expectativa vienes hoy? A ganar. ¿Sí? ¿Va a gritar vida chica? Ah, no. ¿Ah, sí? ¿A que no? Hoy no regalaste nada para el choco, ¿no? Hoy día no vengo a último momento llegando. Veo el partido, no voy el sábado. Perfecto. ¿Has pensado regalarle algunas lucas a la campaña de Guille, que está medio cagado de plata, a Leo? ¿A quién? ¿A Guille, que está medio apretado de plata o no? ¿Quién es Guille? Muy bien. Leo, ¿es verdad que te llamó Bachelet para ofrecerte el Ministerio de Hacienda o no? No estoy metido en política. Bueno, ¿la candidatura cuándo, Leo? ¿Me dicen Leo? No, Leonardo. Leonardo, como tú quieras. Tengo los lentes cuando ustedes me eligieron el hombre del año. Quiero ver cómo te quedan. ¿Cómo te quedan estos? Póntelos, por favor. Te queda bien. Qué maestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Bien. Encontrarme con usted. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué pasa que estaba tan escondido? No. Estaba más fondeado que nosotros. No, es que yo, como dicen algunos que me gusta la cámara, y como no busco las cámaras. No, nunca fue así, si Jorge. Si no me buscan, ¿ah? No aparezco. ¿Cuándo dirige nuevo? Estoy ya que corto las winches. Pero ya no lo llaman, Jorge. Me han llamado, pero... Con tanto vendehumo, ¿cómo no lo llaman? Sí, quiero algo serio. Porque si ustedes decían que le metía el verso, quede una... usted una cagarla, güey. Pero yo gané cosas. Yo salvé equipo, yo subí equipo, yo fui campeón con un equipo después de 33 años. Además, nadie le puso más elegancia que Garcés al fútbol, ¿no? Sí, pero eso es lo de menos. Si los partidos entró Farca recién. Me gustaría hacer un encuentro Farca-Garcés. Hoy me estacioné al lado de él. ¿Y? Bueno, él al lado mío, perdón. ¿Cómo le va, Borrego? ¿Todo bien? ¿Bien y usted? ¿Tantos partidos que no lo vi? Sí, tantos años, ¿no? ¿Te ha portado? Mejor que ustedes, seguro, ¿no? Esperamos que nos portemos bien todo hoy día, porque si no, vamos a jugar sin público la próxima. ¿Viene a ver alguna, a recibir alguna alegría? Todas las alegrías del fútbol. La que no les da su partido, se las da el fútbol, ¿no? Hoy día no es día de política, es día de fútbol, de la roja, de todo. Y nos va a ir el de jueves. Hay más gente acá que en el comando de Goiche, ¿no? O votantes de Goiche. Sin duda alguna. Sin duda, ¿no? Justo para Caiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Qué distinto volver al Monumental aquí, ¿no? Sí. Bueno, la vereda de enfrente un poco ahí. Pero... ¿Después de cómo te trataron cuando te fuiste? La gente maravillosa. Sí, la gente siempre te bancó. Sí, la gente maravillosa. Blanco y negro te hizo mierda, ¿no? ¿Qué esperas de hoy? Un buen partido de los muchachos. Difícil. ¿Sí? Un sueño para ustedes, ¿no? Ganarlo. No, un sueño no. Todo puede ser posible en el fútbol. ¿Cómo está la pierna, justo? Sí. Empieza el partido, me meto adentro.
Nos metemos en el estadio, no tenemos credencial, no tenemos ni una weá. Esto es Caiga en Caiga. Volvimos con todo. Y ahora de aquí nos vamos a Rusia, loco. No fue culpa mía. Vidal se mandó un autogol. Gran cagada. 0-1 perdiendo con los paraguayos. ¡Vamos, Arturo, weón! ¡Vamos, Arturo, carajo! ¡Vamos, Arturo! ¡Qué semana, Arturo! ¡Qué semana! Termina el primer tiempo, es un desastre. Además de un público de ópera, nos comimos un autogol de Vidal. No fue culpa mía. El paraguayo acaban de hacer el segundo y esto, además de una ópera, se ha transformado literalmente en un funeral. Y Pizzi se demoró más de 60 minutos en entender que en este estadio tenía que jugar Paredes y tenía que jugar Valdivia. Así estamos, a luchar a Bolivia. ¡Lo anuló! ¡Lo anuló este hijo de p***! ¡Era penal la con... Titana la con... Era penal y además lo anuló. No puedo creer. Es una noche horrible. Nos comimos tres de los paraguas. Jugamos horrible. Todavía no termina el partido. Ya se van todos. Mira cómo se va la gente. ¡Vaya, cerrar la ciudad! Una vergüenza, hermano. Una vergüenza. ¿Qué le vamos a decir? Pero ¿sabéis lo que da más vergüenza de todo esto? La gente que se da antes, weón. Ojalá que la NFB tome cartas en el asunto, weón. No puede ser que paguen 130 lucas estos weones para que se vayan antes el partido, weón. Toda la razón. De verdad, una mierda. Leonardo, qué noche de mierda, ¿no? No comments. Bueno, chao, chao. Chao, Leo. Para el otro matrimonio nos invitáis, ¿ah? ¿Eh? Para el otro aniversario. Bueno, nos vamos con Farca. Muy podrido, fue una noche de mierda. Nos comimos tres. El público parecía de ópera, pero nosotros nos vamos a Bolivia porque al equipo no lo vamos a dejar. Esto hay que pelearla, aunque nos ahoguemos en la paz. Top 5 de la televisión chilena. Muchos aseguraron que esto fue un tongo, pero si esta mina, mujer, perdón, para decirlo bonito, estaba realmente loca por casarse, creo que se trataría de la famosa Mina Dominga, porque recibió un tremendo rechazo. ¡Te elegí a ti! ¡Quiero estar contigo! ¡Cásate conmigo! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Sí o no? ¡Dímelo bonito! ¿Sí o no? ¡Dime, te quieres casar conmigo! Esto fue lo segundo más ridículo que vimos en la calle después de las protestas contra las tres causales fuera del Tribunal Constitucional. A veces la Tierra, en eso de tragarse a los humanos, obra con una censurable falta de oportunidad. Y si no, que lo diga esta periodista de la televisión española que salió más espantada que ver a Monga sin maquillaje. Han tenido inundaciones. Sí, como dices, aquí en Madrid algunos hospitales han tenido que ser... Sí, como dices, aquí en Madrid la tormenta ha provocado inundaciones en algunos hospitales como el Ramón y Cajal o como en La Paz. Este último han tenido que re... No, lo he hecho mal. Joder, lo siento. Es que me han hablado. Os pedimos disculpas que hemos tenido hace unos momentos un pequeño problema. Y ya lo decía Alberto Mayol, los nervios son como el frente amplio. A veces te traicionan. Manuel de Tezanos pensó que nadie lo estaba mirando y tenía razón porque a su programa no lo ve nadie, excepto el que grabó este Top 5 y lo pescó infragante. Bien, ¿eh? Bien, bien. Píquense, píquense, mándense a la chucha. ¿Nos fuimos a corte? Sí. Sí. ¿Por qué no se notó? ¿No? ¿Sí? Ah... ¿Está bien? No, estamos bien. Cuidado, Manuel, con las apariencias. Como dijo el Cóndor Rojas, vamos a un corte y volvemos. Estamos nosotros así de cochina. Esto es un estudio que salió publicado, lo trae hoy día en su edición Publimetro, que dice, comerse los mocos hace bien. Todos queremos fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero esta receta no se animaría a darla ni el doctor Soto.
con ustedes los beneficios de comerse eso que asoma en la nariz. Y no, no es la coca, Diego Armando. Pero este estudio dice que en el fondo hacen muy bien porque filtran todo lo que uno respira y al comerlo dice que se contiene bacterias y sustancias que contienen microorganismos dañinos para los pulmones, o sea, tienen un rol, pero además dicen que como tienen tantas bacterias, cuando tú los consumes, mejora tu nivel, tu sistema inmunológico. Claro. Te enfermas menos, fortaleces tu sistema inmunológico. Las fosas nasales son muy limpias. Está con el moco acá, va ahí, y tú lo veis que viene el moco ahí, que va a entrar a la boca. Pero tengo una duda. Claro, ¿qué moco? Porque hay moco agua, moco hay moco verde, moco amarillo, el moco duro. ¿A cuál hace bien para la dieta? Si comerse los mocos hace bien, entonces el intendente Orrego sería inmune de por vida. Los sectores que están sin luz, mira qué amoroso. Saludos desde Benito Camela. ¿Dónde quedará eso? Saludos desde Valdivia, también nos escriben desde Argentina. ¿Qué? No te voy a explicar, Claudia Santa María. La guapa conductora de Tele13, Constanza Santa María, no solo cuenta con miles de fans anónimos, sino que también con seguidores tan ilustres y renombrados como Rosa Melfierro, Solomeo Paredes, Elsa Polindo, Analisa Melchoto y el infaltable. Redonda, redonda. Se dan cuenta de lo ingenuo, tiene una mente muy pura. Muy pura. Exactamente, caíste, Connie, sí caí, pero redonda. Benito. Menos mal que te explicaron, Connie. Y no te olvides de pasarle a este 18 un aguinaldo patrio a tu repartidor de diarios. Te saluda Elmer, el Mercurio. Los estoicos y abnegados reporteros de los matinales salen a la calle para rellenar con cualquier cosa. Por eso no debe haber nada más terrible que hasta sus propios compañeros se rían de ellos cuando el público no les da bola, sobre todo, bola de nieve. No tanto, pero cayó. Alcanzó a ser monito de nieve en la casa, ¿no? No, no alcanzamos al colegio de trabajo. Muchas gracias. Cosas que pasan en vivo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que pasan en vivo. Obvio, sí, en vivo. Está bueno, el que tenía más nieve te dice. Mira, vamos a preguntarle a la señora que viene aquí. Al reportero lo acaban de mandar a cubrir los huracanes de las islas del Caribe. Le preguntó a un chofer si había mucho viento y el tipo, desde una micro arriba de un techo, le dijo que no. Ellos están entre nosotros, vienen de las alturas, quizás del mismo lugar de donde viene su ego. Se trata de los actores, una de las especies más engrupidas de este sistema solar, que viven en un ambiente engrupido, hablan cosas engrupidas y se meten en campaña engrupida. Por eso estamos acá en la inauguración del Sunfic, que se realiza en un lugar con arquitectura engrupida. Vamos a ver el siguiente informe de Caiga quien caiga, en una nota muy engrupida. Están ya los actores abajo en la inauguración del Sunfic y yo me he puesto acá porque me interesa entrevistar a su ego. Ego de Alfredo Castro. No quiere hablar del ego de Alfredo Castro. Miguel Litín. No actor, pero igual tiene el ego en las nubes. Ego de Luis Ñeco. Diego, ¿cómo está ahí? Obvio, no te voy a preguntar ni una cosa, porque es cachado, los periodistas son maricones. Te preguntan al principio, te hago la buena onda, weón. Después, segunda pregunta, oye, tus proyectos, después te tiran la pregunta maricona, que yo no la voy a hacer, weón. ¿Por qué son tan engrupidos los actores, weón? Son engrupidos porque... Porque parece que es un gen distinto que tenemos, ¿no? Eso es lo que pasa, que es como reclaman, no sé, pues Patagonia sin represa y después, oye, qué lindo el mueble que me llegó a Arauco, ¿cachai? Entonces... No sé, yo creo que, bueno, ahí tiene que ver, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Uno trata de ser lo más congruente posible con sus principios, pues, weón. Tiago, muchas gracias, weón. Qué bueno verte. Qué bueno verte. Hablemos ahí para teléfono. Sí, para un café. Acá vemos al hombre que viene del documental de los Harlem Globetrotters. Cuéntame, ¿cuál es la campaña esta que la encuentro está buena? Mi propia campaña, hay un participante, yo, y es para que Piñera empiece a considerar los temas homosexuales en su campaña, por favor. O sea, ¿estás en un duelo mano a mano con José Antonio Kass con esta soledad? Oh, terrible. Mira, ahí vamos mostrando la espalda, mostrando el nudo de atrás, que, digámoslo, es un nudo marino 318. Hola, Loreto. Antes de irte, ¿cómo estás ahí? ¿Eso todavía existe? No, es verdad.
¿De verdad? ¿Que volvieron? Volvimos, sí, sí, sí. Que los amo, me encanta hacer eso. ¿En serio? Sí, entonces, puta, no te puedo molestar, ya me, no, con eso ya me dejáis en... No, lo que pasa es que como los actores siempre están metidos, siempre los actores están metidos como en millones de campañas pro, contra, todo eso. ¿En qué campaña estás metido ahora? Ahora estoy en la de las tres causales. Miss, ¿y qué te parece que 10 pelagatos decían por el futuro de todo? No sé qué decirte al respecto, es una lucha que todavía no termina, las tres causales son solo un comienzo. Creo que si esos 10 pelagatos terminan desarmando todo lo que se ha hecho hasta el momento, nada, hay que volver a salir a la calle y volver a seguir exigiendo derechos, ¿no? La noticia falsa como que le encanta a la gente y en este tipo de campañas siempre pasa esa cuestión, porque hasta había un gallo que decía que en Estados Unidos casi permitían los abortos, que como cuando ya nacían, un gallo como de la UDI. Somos uno de los países más arcaicos del mundo, no teniendo una legislación al respecto, así que... Cualquier cosa que me digas que hayan dicho para defender la causa. Y ya Loreto, bueno, qué bueno que estés. Hay que creer en todo lo que se dice, en todo lo que se ve y en todo lo que se lee. Qué lindo te salió. Gracias, gracias Loreto. Te quedaste con el vestido de los 80 puesto, no, así es que... La Casa de la Pradera. Estamos perfecto. Haciéndole promoción al Canal 13. Al Canal 13, perfecto. Oh. A esa nueva franja que están promocionando en la tarde con la Casa de la Pradera, Bonanza. Sí, igual, mira. Tiene espalda, así que... No, tiene espalda y me fijé que el nudo de atrás es un nudo marino del 360 hecho... Mira, es un amigo marino esto. ¿En serio? Sí, ¿viste? Muy, muy bien. No, sí, lo sé porque vengo familia marina. Hola, suero Oviedo, ¿cómo le va? ¿Qué te pareció lo del séptimo día, la dura, lo del séptimo día, Cirque du Soleil, tú que hiciste toda la cuestión de...? No lo vi. ¿No lo viste? Ah, ya. ¿Eso? Sí. Ya, gracias. Hasta que se mea. Mamón. René, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno que volvieron. Oye, perdón, voy al baño atrasado. Oye, pero todos dicen la misma chica. Te quiero preguntar de los actores. ¿Tú querías aspecto como... ¿Tú querías aspecto en actores? No, en absoluto. ¿Por qué tienen el ego tan alto? Porque... No tengo idea. Eso es un grupillo. No tengo idea. ¿Quién? Los actores. No sé. ¿Qué actores? Estoy indignado. Bueno, un hombre con una respuesta básica para una pregunta básica. Don Sergio Hernández, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Oiga, don Sergio, si quiere coma para que... No, como después. Yo no voy a comer delante de la cámara, me salten cosas y eso no, nada. ¿Los actores son seres humanos? Yo creo que sí, porque, oye... ¿No son parte de una secta extraña? Yo creo que no, yo creo que somos los más normales del mundo. Un hecho histórico, el primer actor sin ego, Sergio. Qué fantástica tu Gracias. Respuesta. Gracias, qué buen reconocimiento. Es muy difícil, Tabierto. Yo creo que estamos en un caso Súper único, difícil. Digno de análisis por la universidad y el MIT. Ministro, yo acá quiero hacer un homenaje. Muchas veces dicen que la pega es difícil, ministro del Interior, de Economía, de Hacienda. Yo creo que la pega del ministro de Cultura es la más peluda de todas. Lidiar con todos los egos de esta gente debe ser lo más complicado, ¿no? Sí, pero como uno viene de este medio, uno ya está acostumbrado. Yo creo que la política es más ego que en el mundo de los creadores. ¿En serio? Sí. O sea, está como... Acá estamos en el menos tres, está como en el Costanera Center. Sí, yo creo que compiten. Tú eres una de las pocas actrices como anti ese ego que tiene como el mundo actoral. ¿Qué opinas que todo el mundo sea como actoral, sea tan engrupido? No sé si todo el mundo actoral es tan engrupido. Yo creo que hay diversidad de personas. Lo que pasa es que los actores estamos más expuestos, entonces se nota cuando esa vanidad es exacerbada y cuando es menos. ¿Y tú en qué campaña estás, en alguna? Yo en alguna hora último no. No, pero por lo mismo, mira, a mí obviamente hay muchas campañas que me llaman la atención y que me encantaría apoyar, pero también, y esto es una opinión muy personal, a mí no me gusta estar en todas las campañas porque siento que las campañas mismas pierden peso, pierden credibilidad. Uno no puede estar en todo. Acá un gran ejemplo de alguien que puede reírse de sí mismo. ¿Qué es? Felipe, ¿cómo estás? Hola. Hola, tengo a dar una gran noticia. ¿Cuál? Llorana se acabó. ¿Se acabó? ¿En sí. serio? Puta la weá, yo venía justo con mi look y ese cupé, y ese cusé. A mí me criogenizaron hace 10 años. Yo estoy de vuelta y por eso creo que acá tengo un par que también lo criogenizaron. Chúntale. Somos de la misma generación Buena. De criogenización. Buena. Estoy haciendo una investigación profunda de los actores. ¿Por qué son tan engrupidos? No sé, weón. Taller es verdad. ¿Es un actor un ser humano? Qué peluda tu pregunta.
ya no estás en teleserie. No. Que, como nos congelaron, venimos saliendo ahora. No, mira, yo estoy jugando y eso que yo no estuve en Llorana. Pensando que puede salir la secuela. A ver si sale la Llorana 2. Bueno, ahora con lo de las turcas, Llorana estaría totalmente fuera de contexto. Pero completamente. O sea, habría que hacer una weá hablando turco en la isla de Pascua. Peludo. Ahí sí que habría promiscuidad. Pero igual la hay. En las turcas hay promiscuidad, po. ¿Y en los actores chilenos? No. ¿Has visto algún actor chileno promiscuo? No, calla. Censura. Censura. ¿A quién te tiraría ahí ahora? Puta. Tendría que hacer una lista larga. Y dura. Y dura. Felipe, muchas gracias. Que estés bien, oye. Qué buen nombre. Qué bueno, sabes que no tenía idea. En serio, ¿esto es verdad? ¿Es verdad? ¿En serio? Sí, si no estaría acá. Ah, pero es que bueno, qué mamá rara. Qué bueno, felicitaciones. Que le ahora por plataformas online, internet y todo eso. Que le vaya, vaya muy bien, éxito. René, ahora tienes que ir al baño de nuevo, no, pero, o estás con retención urinaria. Conversando aquí con mi amigo. Trata de ser respetuoso un poquito, ¿ya? Sé que te cuesta, pero trae, inténtalo. ¿René? No, trata. ¿René? René, René, ámame, René, ámame. Vamos. Ámame, René, ámame. René. Lo importante es ver cómo logramos el impacto, cómo se llega a esa conversación. René. 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 Ya se juega el partido, se siente en los 3.800 metros de altura, pero también se siente todo el aliento de la hinchada chilena que ha abarrotado la tribuna. Estamos viendo el partido desde adentro, junto a todos los chilenos. Uy, uy, nos tienen embotellados y la selección chilena con menos respuestas que Osandón. Han pasado cuatro por lo menos así del palo. ¡Ahí está! En pie estuvo el 1-0. Pasó así, la más cerca que ha tenido Chile. Seguimos luchando. Termina el primer tiempo. Estamos en un amargo 0-0 que no nos sirve de nada. ¡Vamos, Lexi, carajo! ¡Vamos, Lexi! ¡Gary! 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 ¡Vamos, Arturo! ¡A meter huevo, Arturo! No fue culpa mía. Estamos 0-0. Nos quedan 45 minutos para dar vuelta. Ese que está de fondo con la camiseta número 10 de Bolivia es el Tuto Quiroga, expresidente boliviano y el que le quiere quitar el cetro a Evo Morales en las próximas elecciones. Tuto, Tuto, un segundo acá para Chile, para que alguien caiga. ¿Cómo va? ¡Con Bolivia, carajo! Si vuelve a ser presidente de Bolivia, ¿tu estrategia también va a ser la misma de Morales, de estar siempre buscando a Chile? Hemos venido a hablar de fútbol, no de política. Pero no, el presidente actual de usted, el presidente de usted, lo mezcla todo. En Bolivia estamos todos unidos en la causa marítima y en el fútbol también. Hay un candidato presidencial chileno que está por darle mar a Bolivia. Hemos venido a apoyar al equipo de fútbol, todos los bolivianos estamos unidos en la causa marítima. Te felicito por el esfuerzo. La última, ¿crees que Evo Morales utiliza la causa marítima para ganar votos y siempre estar arriba? No, es un tema que nos une a todos los bolivianos y lo que nos une hoy día es que hay una indignación general de que nos han quitado puntos en mesa que queremos recuperar en casa. Ah, está hablando de los puntos del TAS. Claro. Ahí también le robamos. Ahí, no, obviamente hay que llegar al Mundial en cancha, no en mesa. Tú eres como el Sebastián Piñera de Bolivia, ¿no? Yo me llamo Tuto Quiroga, nada. ¡Qué grande! Nos cobró penal y se nos vino la noche. Terrible. Y ahí viene el boliviano. ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, carajo! Gol de Bolivia, Bolivia 1-0 y se nos vinieron todos los bolivianos encima. Nos están gritando de todo. ¡Los amo! ¡Chao, Chile! ¡Chao, Chile! ¡Chile es el Mundial! ¡Se van en chacha! ¿Y ustedes están adentro? ¡No, pero ellos tampoco! No te puedo creer. Terminó el partido. Es una pesadilla para Chile. 0 puntos de 6. Cero. Estamos prácticamente fuera del Mundial y los bolivianos nos tiran toda su bronca de 100 años en la cara. Bueno, vienen todos con el balde, nadie habla. Mutis. Gary. Vamos, Gary. Vamos, Gary. Mago. Aguante, Mago.
En cualquier minuto viene la conferencia de Chile, pero salió ante el técnico de Bolivia, lo vamos a agarrar como sea. Soria, Soria, para caiga quien caiga. ¿Van a celebrar hoy? No, yo me voy a mi casa en un ratito. Hemos ganado un partido. Y están eliminados igual. Que nos sirve, sí, ustedes también. ¿Viste que te gustaba ganar la Chile? Sí, también. Está bien, que nos vaya bien. ¿Todo bien? Sonríeme, por favor, que es una tarde muy amarga. ¿Una vueltita? No, gracias. Si alegramos algo, porque este es un funeral. Viene ingresando con el balde Pichi. Vamos a preguntarle lo que tenemos que preguntarle. La encargada de prensa de la NFP no quiere que hagamos preguntas, obvio. No quiere nada que incomode a Pichi, que vive un momento oscurísimo en este momento, después de las dos derrotas que nos dejan prácticamente fuera de Rusia en 2018. Juan Antonio, a pesar de que estamos acreditados, la encargada de prensa no nos quiere dejar preguntar, solamente te hago una pregunta. ¿Cómo se entiende que en estos dos partidos Chile haya tenido que ir perdiendo para que te animara a hacer los cambios? Y segundo, ¿cómo se justifica que con el nivel de Alexis Sánchez en este partido se haya mantenido en cancha? Te lo pregunto respetuosamente. Sí, yo también respetuosamente creo mucho en las funciones que tienen cada uno de las personas dentro de un estadio. Y mi jefe de prensa es él. Pero estamos acreditados y no nos está dejando preguntar. ¿O no conviene contestar, Marco Antonio? Juan Antonio, bueno, pero no es lo importante. Oye, acá, Pepe. No, Juan Antonio, pero si te incomoda la pregunta, no es para que te preocupes por Juan Antonio. Te hago la pregunta, ¿cómo se justifica que Alexis haya seguido en la cancha? Juan Antonio, ahora sí, si te digo Juan Antonio, ¿me respondes? Pizzi, Pizzi. O a veces mejor no responder. Estamos casi fuera del Mundial, Pizzi. Bueno, ya lo viste. Preguntamos lo que no quería que le preguntaran. Adelante, estudio. Top 5 de la televisión chilena. El infausto Romay Ugarte aseguró que no fue su intención meterle el dedo en la boca a su nueva compañera de trabajo. Y tiene razón. Por el gesto queda claro que no era el dedo. También a mis colegas en general. Para hacer las paces, dicen que después la invitó a comer y a chupar algo. Hay apellidos que son objeto de chistes procaces y que suscitan la risa primitiva y guaranga de muchos. Ahora, si recibiste más de un apellido así y encima se te ocurre compartirlo con Viñuela, bueno, después no te quejes. María Hoyos de Copiapó. No, hoyo, no hoyos, hoyo. Tengo hoyos, pero es hoyo nomás. María Hoyo de Copiapó. ¿Cómo dijiste tengo hoyos? ¿Cómo puedes? Tengo hoyos, pero es hoyo nomás. Mejor ni te digo el otro video porque te voy a reír. Ay, ¿cuál es el otro? Hoyo rojo. Vístete. A raíz de este éxito radial, Mega ya prepara una nueva teleserie donde Pancho Melo deja embarazada a Alicia Machuca y tienen una hija, Andrea. Se llamará Andrea Melo Machuca. Nadie pone en duda de que Maradona fue el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo, pero no así como director técnico. De hecho, los jeques árabes lo contrataron para dirigir un club y ya se comieron flor de baile. Maradona tiene mucho más ritmo que los árabes, al punto de que sería la primera vez que los que rodean a Maradona se muestran más duros que él. ¡San! ¡Cresta! Si bien la mayoría condena la falta de ética en la televisión, debemos reconocer que cuando los del matinal de Canal 13 contrataron al simpático ex participante de MasterChef, le prometieron que lo iban a lanzar al estrellato y cumplieron. ¿Le duele la cabeza? ¿Le duele las piernas? ¿Le duele? Ahí sí. ¿Te duele el cuello, no? ¿Está bien?
¿Qué quieres? Duele el cuello, te vamos a traer a la persona de enfermería. Vamos a hacer así un corte comercial, vamos a cuidar, proteger a Yucuy, vamos a traer a alguien que lo revise. Sugerimos que un matinal que aconseja beber cloro a la gente y que casi mata también a un integrante, cambie, por favor, el nombre de Bienvenidos por el de Corea del Norte. La televisión tiene muchos detractores, pero justo es reconocer que en este caso se empeñó en proveernos de excelencia académica. Fue tanto el afán por describir cómo gozar placenteramente de una banana que solo les faltó hacerlo de rodillas. Yo creo que esto ahora fue... Ya, pero espérate, pues, Fran, ponte en actitud, pues. Deja que te pinte en actitud, no, dale. Tiene hambre. No, pero... No, no. Esa es la chita, no es bueno. No, pero se lo está comiendo. Pero sí. Me puse nervioso. No, no. Lo llevo para otro lado. Nos perdimos. Avancemos. Se lo va a comer porque tiene hambre. La tengo. No. Espérate que está chupeteado en el mismo. Toma, ya. No. Ya, bueno, alguien tiene que hacer esto. No. Ahora, hay unos plátanos. ¿A quién le gusta el plátano frito? Qué rico. Plátano frito es muy rico. Ay, sí, rica, tradicional. No, este no va a superar la visita que tiene. A menos que ahora... Más fino hubiese sido comerlo con una copa de champán francés, pero otros, sin embargo, no aconsejan para nada el champañazo. Hace 2 años partimos contra la corriente. Ya somos 3 millones y para celebrarlo te damos el doble de gigas para siempre. Sí, para siempre. En nuestra red 4G WOM. Más WhatsApp ilimitado por 2 años. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestros nuevos lanzamientos. Caiga quien caiga, ha llegado hasta la Universidad Católica, donde pese a que se despenalizó el aborto en las 3 causales, el rector de esta casa dijo que si una mujer solicitaba un aborto en su institución, la trasladaría. Horriblemente y coherentemente invitó nada más ni nada menos que a José Antonio Kast, un perro que... un candidato presidencial de principios de la Edad Media. Son muchos los que tratan a la gente que está en contra del aborto de retrógrados, ignorantes, misóginos y que se apoyan en una ortodoxia religiosa. ¿Será tan así? ¿Serán ignorantes o están basados en algo que es plausible? Vamos a averiguarlo haciéndole preguntas a una persona que está en contra del aborto y a otra que no. Chicas, estamos haciendo un cuestionario muy breve, por favor. Sí, qué bueno. ¿Estás a favor o en contra del aborto? En contra. ¿A favor o en contra del aborto? En contra. ¿Estás en contra del aborto, verdad? Sí. Estamos junto a Ignacia, que es una de las asesoras de imagen y de contenidos de José Antonio Kast. Sí, Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Sí. Adán y Eva. Y Adán y Eva tuvieron a 2 hijos que eran Caín y Abel. Y Caín y Abel, obviamente, como son hombres, no se pueden reproducir. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? De Dios. A ver, Caín y Abel no se reproducían, claramente después venían mujeres, ¿po, no? No, po, era Caín y Abel nada más. No le podían poner la semillita en la flor intestinal. Antiguamente se reproducían como entre hermanos y hermanas. ¡Córtala! Pero Caín y Abel, si hubieran cometido incesto, eran hombres los dos. Obvio. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? No tengo idea. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Pero a qué va tu idea? A que me respondas. Si Caín y Abel eran hombres, no se podían reproducir. Sí, claramente no. Exacto, entonces nosotros, ¿de dónde venimos? De Adán y Eva, obvio. En síntesis, esa es la weá. Te puedo traer un teólogo para que te responda esa pregunta. Ok, no la sabes. Segundo, ¿cómo se llama una persona que se identifica con el sexo opuesto a las características fisiológicas con las que nació? Persona.
y hay que respetarla tal como es. Te quiero. Y hay que quererla igual. ¿Transgénero? Muy bien. Transgénero. Perfecto. Bueno, todo lo que es teoría de género es bastante controversial. Yo creo que... ¿Pero cómo se llaman esas personas? Son personas. ¿Sería un huevón? ¿Con qué nombre también se conoce el medicamento Levonor Gestrel? Tengo idea. Ay, no tengo idea. Esto no sabe nada. Me lo dijo el doctor Soto ayer. No tengo idea quién será el doctor Soto. Y la verdad de las cosas es que no. ¿Y el pastor Soto? El pastor Soto sí lo conozco. Dice. Mira, no te puedo dar respuesta, yo represento una institución. La píldora del día después. Magnicidio, ¿qué es el magnicidio? Que ocurrió, por ejemplo, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Tu pregunta es tendenciosa, yo soy sociólogo, así que sé cómo de pregunta. Es una pregunta tendenciosa, tenés que separar las dos. ¿Qué es el magnicidio? El concepto técnico no lo sé. Me imagino que es similar a un holocausto. Magnicidio. Nunca lo había escuchado. Soy virgen por dentro. ¿Cómo se llama el líder de Corea del Norte? Kim Jong-un. Perfecto. Está de moda. Kang Jun Sang-jun. Muy bien, sí, Samsung también. Kim Kardashian. No. Kim Jong. Algo así. Estamos con Cristian. Es una persona que está a favor del aborto en tres causales. Si Dios creó a Adán y Eva, y Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y Caín y Abel son hombres y por ende no pueden reproducirse. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? De la evolución. ¿Cómo se llaman las personas que se identifican con un sexo opuesto al de las características fisiológicas con las que nacieron? Transgénero. ¿Qué es un magnicidio? ¿Cómo matar a un presidente? ¿Cómo se llama el líder de Corea del Norte? Kim Jong-un. Te hago esta y con esta te mato. ¿Qué nombre común lleva el medicamento conocido también como Levonor Gestrel? La píldora del día después. Católica, ¿cuánto puntaje hiciste para entrar? Ponderé 700. ¡Estupendo, maravilloso! Estoy nada más ni nada menos que con Sofía Barahona, la presidenta de la FEUC. Y queríamos preguntarte, a raíz de las declaraciones polémicas del rector de esta universidad, Sánchez, que estableció que si una mujer solicitara un aborto en la institución, él la trasladaría. ¿Es la opinión de todos ustedes? No, el problema es que siguen pensando que los estudiantes universitarios somos unos niños y que no podemos dar nuestra opinión sobre temas tan importantes como lo son el aborto en nuestro país y cuál es el rol que nuestra universidad tiene que cumplir en este mismo sentido. Entonces, obviamente, a nosotros no nos parece que el rector, independiente de nuestra postura o mi postura personal, esté diciendo eso a nombre de toda la universidad si es que nosotros no hemos participado como estudiantes en una discusión. Yo creo que la discusión del aborto ha sido bastante terrible en general. Ha sido bastante inhumana, diría yo, en muchos términos, y es por lo mismo que yo creo que nosotros los estudiantes tenemos un rol importante también en toda esta discusión. Ahora, lo que nosotros esperamos es que por lo menos la universidad deje de ser como un santuario y pasemos a la discusión política y a la realidad. Es un mínimo que se haya aprobado el aborto en tres causales. Yo por lo menos estoy a favor del aborto libre, pero creo que también es una discusión que tenemos que dar y que no se ha dado en la universidad y nos han impuesto una visión, cuando nosotros no hemos dicho absolutamente nada. Ya estamos adentro de la Universidad Católica y vamos en estos momentos con mi equipo a buscar a José Antonio Castro. José Antonio, quería felicitarlo por ser el único candidato pro vida. ¿Primera vez que condena el genocidio a los inocentes o igual sigue apoyando a Pinochet? Perdón, yo creo que tienes una confusión. Pinochet vivió hace 43 años atrás un golpe de Estado. Sí, usted tenía como 7 años ahí. 7 años. Bueno, lo que sí, aclarar la confusión, porque yo voté ahora en contra del aborto libre. Y supongo que tú también es partidario de defender a los niños inocentes. No, si un embrión tiene 2 milímetros no me parece un niño. Ah, y sí me parece muy bien defender a los niños, sobre todo de instituciones que encubren tantos pedófilos, por ejemplo, ¿no? Menos yo ahí tengo una diferencia fundamental. Para mí, el niño es de la concepción hasta la muerte natural. Pero te voy a tener que dejar porque voy a un debate sobre solidaridad. Pero si seguimos así, la vida comienza en la erección, digamos, porque un esperma sería la mitad de un niño, ¿o no? Tú no serías nada si no hubiese habido una unión entre un esperma y un óvulo. A lo mejor tú eres hijo de un espermio nomás, pero no sé. Puede ser. Escúcheme una cosa. La última. Le va a decir al rector, el rector de la Universidad Católica prohibió en el Hospital Clínico de la Universidad Católica el aborto. Dijo que si una mujer lo solicita, él la va a trasladar. Me parece muy correcto. Pero bueno, no tendría que decirle también
que con la misma tesitura pare que los médicos de ese mismo hospital no cometan un magnicidio como ocurrió con Frei Montalva? Estás equivocado, porque no hay ni siquiera... ¿No lo mataron a Frei Montalva? No hay ni sentencia todavía, entonces el periodismo tiene que investigar bien y ser un periodismo serio. Que estés bien. Encontramos en las afueras del Estadio Centenario. Hemos llegado para arreglar las relaciones con los argentinos y uruguayos, con los fanáticos. Dado que Chile los tiene a los dos equipos de hijo y las partidas han estado últimamente calientes, he traído una amiga que me va a ayudar a arreglar las relaciones. Tali, por favor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tali va a ayudarme en lo siguiente. Yo les voy a ofrecer a los hinchas argentinos y uruguayos un beso a la bandera chilena por 5 besos a Tali donde quiera. Aquí está Tali, por favor, Tali, damos una vuelta para que te vean, por favor. Ahí está Tali. Estupendo. Espectacular, Tali. Caiga quien caiga. Montevideo, Uruguay, eliminatorias Rusia 2018. Chicos, ¿cómo están? ¿Podemos conversar un segundo? ¿Su nombre? Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, ¿de dónde usted? De acá de Uruguay. Vengo a proponer lo siguiente. Para tener buena relación entre Chile y Uruguay, ve que le hemos ganado los últimos partidos, los tenemos de hijo. ¿Tú le das un beso a la bandera chilena? Sí. Y te dejo darle 5 besos donde tú quieras. ¡Este me está jodiendo a mí! ¡Qué hija de puta este chileno! ¡Este me está jodiendo a mí! Es una modelo. Muy linda, ¿eh? Es hermosa. Un beso a la bandera de Chile y te dejo darle 5 besos. No, primero déjame darle beso a ella, pero a la bandera si no, no me dejas. No me traiciones. Ya, ok. 5, 1. Puedes darle 5. 2, 5. Cálmate. El beso a la bandera. Ah, dice. Quiero pedirte perdón porque... Porque la verdad es que yo, antes de darse besos, lo normal es que uno presente a la gente. ¿Tu nombre cuál es? ¿Cómo no? Carlos Barbosa. ¿Su nombre? Raúl. Rico. Raúl. Ay, bueno. Está para la joda usted. No, ¿cómo? Pero sí. Raúl, vamos arriba. Raúl, vamos arriba. Seguro, me caso contigo, ¿querés? Vamos a ir para Chile, ¿querés? ¿Me querés llevar o no? Yo te ofrezco lo siguiente, tú le das 5 besos a ella donde tú quieres, pero antes le das un beso a la bandera de Chile. No, no, yo con Chile me llevo muy mal. No, no. Un beso, bueno, te dejo darle primero los 5 besos y después el beso a la bandera. Me gusta. 5. ¿Sí? Vamos, a ver, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora. Oye, pero igual es un poco mala educación de mi parte, yo sé, porque quizás tengo que presentarlos antes. ¿Tu nombre cuál es? Ramiro García. Ramiro, ¿y tu nombre? Rodolfo, 24 años. Rodolfo, 24 años. Puede pasar. A cualquiera le puede pasar, ¿no? Puede pasar. Estuvo perfecto. Yo le voy a dejar dar 5 besos a mi amiga donde usted quiera. 5 besos y después le da un beso a la bandera chilena. 5 besos, por favor. Donde usted quiera, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, beso a la bandera chilena. Ahora. Toma, amigo. No somos 33, 34 mineros somos ahora, papá, olvídate. ¿Su nombre cuál es? Ángel Frías. ¿Y su nombre cuál es? Joaquín. ¿Son Joaquín? No es Joaquín. Sí. ¿Joaquín? ¿Cuántos años tienes tú? 24. 24 años. ¿Qué estudias, Joaquín? Agronomía. ¿Estudia agronomía? ¿Qué le pareció, Joaquín? Le entra muy mal. Yo trabajo en Argentina, en Villa Crespo. ¿Ya? Me peleé con mi jefe. Arreglé con mi supervisora hace 3 meses para venir. ¡Largué todo! ¡No me importa nada! ¡Vamos arriba, Uruguay! ¡Vamos, Yo te voy a dejar como premio... Un pico. A ella. 5. Donde tú quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡No me importa nada! Y un beso a la bandera de Chile ahora. ¡No te vayas! Yo cometí un error. A ustedes los debería haber presentado porque antes de darse beso uno tiene que presentar a las chicas, ¿no? ¿Tu nombre cuál es? Este es Claudio. ¿Tu nombre?
No me importa nada. Estoy enamorado tuyo, aunque vengas con sorpresa. No me importa nada. Mi amor, me engañaron. Usted sabe que las relaciones con Chile han estado medio complicadas. Sí. Yo quiero que tengamos buenas relaciones, que nos llevemos bien y esas cosas. Sí. Vine con mi amiga y yo le voy a hacer la siguiente. Bueno, yo le voy a hacer el siguiente pensamiento. Yo le voy a dejar a usted darle 5 besos a ella. Sí. Y después se toma una foto con la de Chile. ¿Cómo no? Pero, excelente. 1, 2, 3, 4, 5. Un beso a la Andrea de Chile. Un beso a la Andrea de Chile. Venga para acá. ¿Tu nombre antes que se me olvide? Julio César Piñeiro. Julio César Piñeiro. ¿Su nombre para que la conozca? Raúl. ¿Raúl? 24. Caiga quien caiga. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo, que te la pongo. Dali, ¿cómo te sentiste? Bien, cómoda. Sí. Nos divertimos. Sí, hay que agradecer igual a ella que quiso trabajar con nosotros, ver un poco cómo iba a funcionar la hinchada, porque hay veces que pueden reaccionar de alguna manera que no es muy agradable, ¿no? Claro, pueden pasar cosas violentas, desagradables, pero la idea era divertirse y lo entablamos de esa manera, así que estuvo muy bueno. Sí, porque hay veces que alguien se puede dar cuenta de que eres trans y pueden hacer un poco medio mala onda. ¿Te ha pasado, no? Y me ha pasado de que cambie la actitud de la persona hacia mí, ¿no? De positivamente, negativamente o directamente me deje de tratar. Bueno, lo que vieron es lo que me pasa a diario en la vida en sí. ¿Qué pasa con las reacciones a veces negativas? ¿Cómo enfrenta eso? Las negativas trato de que no me influyan a mí y me quedo con lo positivo, la verdad. Lo negativo, sí. No, es problema de ellos. ¿Lo pasaste bien? Sí, obvio. Igual se portaron bien, ¿no? Sí, re bien. Los uruguayos son muy piolas. Sí, hay algunos que había que sacarlos. Sí. Se emocionan bastante. ¿Algunos te pijaron el teléfono? Pidieron casamiento, muchas sí, cosas. Sí, estaban dejando a la señora. Un gusto haber trabajado contigo. Cuídate. Con cuidado, Tali. Derechito para la casa.